que venga un día tomando una foto buena. Maestro, ahora yo le hago tu día. Es un fotógrafo que tira dos horas en una piedra dándole vuelta que no le foto. Esta parte aquí. Por el que aficiona a la práctica de con la chica. ¿Cuántos carros? Dos. ¿Y Ángel? Dos. Uno. ¿A
la tortuga grande que se tuvo. Porque como uno va tomando, la tierra cuando lo compacta, uno sabe cómo más o menos tiene. ¿Cómo está? Ah, vale. Uno coba y ve la arena que no está compacta, sino que está floja. Es el indicio y la marca que deja arriba. La libera. ¿Dos? Un aplauso. Está 118. A ver. Y echarle un poquito de arena. 120, la tortuga grande. Ahora vamos allá. Una acción que se toma para asegurar que los tortuguillos pues puedan tener éxito en la clonación de los huevos. Las especies que son acá son tres exclusivamente, que es la cabezona, la tortuga verde y la carey. La carey y la cabezona. Estas son tortugas que ya esta es la época pues de desove y necesitamos resguardar. Y para eso también necesitamos el apoyo de ustedes. Cuando ustedes estén por allí, pues cuando vean algún rastro, ella siempre, lo que hizo ella acá fue, hizo un rastro falso. Ella trató de poner los huevos acá y los puso acá para cuando el depredador venga a confundirlo. Eso es selección natural. Bueno, ojalá que hecho ya esto en otra oportunidad y también hemos recibido formación. La gente de Paria es experta en esto, es lo que hacen para resguardar. El tipo de rastro que yo deja, eso queda resguardado bajo vigilancia de los guardaparques diariamente y lleva un chequeo diario con la temperatura, con el termómetro, el tipo, cómo está la temperatura para ese entonces para los huevos, y llevamos nosotros un reporte diario para el futuro de la explosión del tema. Y por ejemplo, de estos 100 huevos, ¿cuántos crees que tú puedan salir? Esperemos que sea el 100%. El 100%. Oye, qué bueno, gracias.